se despierte claro. me ven algo distinto no viste cambiamos el look vestuario arista nuevo cómo andamos cómo andas qué, qué hago gracias. gracias enfóquenlo por favor porque la mujer vea que está acá porque últimamente está, están sospechando acá está lo mejor de este canal está atrás de las cámaras y acá está mirar cada día vienen lo que va a ser este programa en verano vieron que estoy cambiado tengo una remera con Composé quiero agradecerle a ...a la boutique del libro. Te iba a decir a la a policía de Nueva York. No, le voy a contar la verdad, yo no puedo mentir. Llegué acá, miro la percha que tengo en el auto... ...me olvidé de poner la camisa, hoy estaba solo en casa... ...me tenía que armar yo. Me olvidé de poner la camisa, te juro por Yo veía, guía... No, boludo, yo oh, te... la dejé ya. No, casi... Y digo, pero, pará, falta algo acá. ¿Qué falta? La camisa. Menos mal que tenía esta remera... Que es el tono del... Que, que, el, igual creo que es el comienzo de un cambio de look. Puede ser. Creo que vamos a... Porque en cámara da mejor que eso. Así que está con el cuello así medio... ¿Eh? Tantos años de televisión. No, le pego a la estrellita, pero suena río. Bueno, voy a... A ver, Maggie, ¿cómo venís? Muy bien. <laughs> le saco los polvos de encima. <laughs> para tener un aspirador. ¿no? ¿Y vos cómo andás? Muy bien, gracias. No puedo decir lo mismo, porque no. Epa, ¿cómo? Le, le no, lo ruidos de corrupción, Rey. Claro, Rey la mano. Claro, si la gente supiera el trasfondo de cada chiste, no sí. es. Nos, nos cancelan en 30 segundos. Quédate tranquilo, que mucha gente me habló de vos. ¿eh? Sí. ¿Eh? Me dice Pito, es el mismo Pito de... Sí, es Pito. ¿Y por qué le dicen Pito, Leo? Ajá. Venía. ¿Puedo tomar un café? Por supuesto, te preparo uno, Gaby. Por favor, muy bien. Oye, ¿Qué pasa sí. que están todas desnudas hoy? ¿Tienen calor? No, Está como, como por llegar. llegar la primavera, ¿no? Se Pero, empieza a sentir... y va a la primavera? ¿verdad? Una, pues no, bueno, verano. Estamos empieza... organizando un picnic en la casa de Marta Bucana. Ajá. Voy a dar la dirección al aire, están todos invitados. <laughs> Vamos a todos todo lo de primaveral. ¿Eh? Dos primaverales. <laughs> va a haber conjuntos musicales, va a haber dente. Mirá. Sí, yeah. así con todos los muchachos que le aplauden. Bueno. Bueno. Qué lindo todo. Estoy perdido. Sí, es como lleno. Sí, sí, Esperá que te prepare el café. Sí, acá Bobby. me voy a matar, gordo. Un día acá me voy a matar. Sí. ¿Cómo estamos de número? Bien. Falta. Falta, ¿eh? Falta un ratito. Estamos remando. Estamos, 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 sí, claro, claro, estamos remando. Estamos sí, remando. Me tomo un café. Toma... Cálmame un poco, doctora. Toma porque... tu maquiato. Sí, me tomo un maquiato. Y te cuento: Encontrá tu café ideal en cápsulas maquiato 100% con café tostado natural sin otro agregado. entra en www.maquiato.com.ar, usa el código AVI y obtené un beneficio exclusivo. Probá la variedad en sabores y cápsulas de café maquiato. Muy bien. Hoy tenemos mucho, hoy tenemos mucho, larguilucho. No se vaya porque el que se pierde ahora pierde... pierde... Le, le, hay tanto, les moine. Alberto, ¿se acuerdan cuando yo hablé hace el año pasado? era... Eh, hablé de la casita del puente que Alberto le giró 40 palos a la... Ahora se habla de la reina del mar. Es esta la reina del mar. Ah, es la, la misma. Arquitecto que hizo... Y esta es la misma que Alberto me llamó cuando salió de la presidencia para, para eh, hablarme primero de fa... mi querida Fabiola y después hablarme de lo preocupado que estaba con esta chica, la reina del mar, que había perdido el laburo por culpa mía, que lo había dicho al aire, no por culpa de él, que le había mandado la guita. Y que tenía serios problemas, pero yo no dije que se había costado ni nada con ella. Dije que le había dado esa plata. Ahora aparecen los chats. Mm. ¿Mm? O sea que me mentiste, Alberto, a mí también. Oye, me dijiste que no habías hablado nunca con la chica ni la conocía. Ahí está, ahí está, mira la de esta chica, muy mona, mm. eh, preciosa. Además, una gran mujer, muy buena arquitecta. Lo que pasa es que cuando pijulina anda no suelto, hay que... A ¿no? todo, a todo, ustedes, todo le esperaba ahí A ustedes sus parejas no le preguntan, ¿te acostaste con Alberto? Porque creo que no se acostó con todas. Ahora la sospechamos la todas no. las mujeres de la Argentina. Pues sí que hay que, hay que hacer la remera? ¿Eh? ¿La remera yo que no, ya me ya me yo no estuve con, la con Alberto. Alberto? ¿Eh? ¿Y ah. ¿qué, qué dijo? No, <laughs> ¿Qué Alberto dijo? <laughs> ¿Querés que tu auto tenga mejor aroma? ¿Querés que brille como nuevo? Y entonces elegí Walker, la mejor línea de cosméticos para su auto, Walker. Tu viaje de aromas y fragancias. Walker, Walker te invita a Finvita. Cosmética en belleza. Ja. Para tu auto con Walker fresco y brillante. Con Walker. Walker. Walker fresco y brillante quedará. Es un viaje de aromas y fragancias. Para tu auto. Walker. Walker cosmética para autos. Me debe estar mirando Polo, que es mi camisero. ¿Qué mierda se puso? Tenía <laughs> una remera. Menos mal que no viene en remera cuello redondo. Se llama. Ya está. Estamos jugados este año. Está perdido. Si querés vender ancha relojes brillante, esta joya paga 134 mil pesos de gramo de oro, 20 mil dólares de quilate. Está en Avenida Alvear, 1551 en Recoleta. Teléfono 4315 1400 a metros de la casa de la doctora. Para vender sus alhajas brillantes, monedas de oro y relojes de marca, Stark Joyas. Cotice al instante vía WhatsApp al 116868-6767, Avenida Alvear 1551, Recoleta. Stark Joyas. Superamos cualquier precio. Lo que estoy viendo me hace acordar una escena de una película de Michael Douglas. bajos bajos y tintos. Sharon Stone, ¿eh? Sharon Stone cuando cruza las piernas. Dale, ¿qué tienes que explicar todo? Dejá la sutileza, vos no tienes idea de la sutileza. Bueno, El chiste pues... es ese y la gente lo toma. Dale, cuando ahora en te estaba sin depilar. No, no. Bueno. no, no, yo no si sos distribuidor, era, callate bueno. la boca. Si sos. Volvés a la clandestinidad en este canal. ¿eh? Si sos distribuidor de materiales eléctricos y todavía no incorporaste los productos allá, son los cables allá. No pierdas el tiempo, hay una sola empresa que te da la calidad del caso. Allan tiene todos sus productos normalizados. Allan es trabajo argentino, esfuerzo argentino y la mejor calidad. Comunicate al WhatsApp 11499-4344 o al Instagram, arroba argentina Ayan es una empresa con amplia trayectoria en el mercado de materiales eléctricos, fabricando caños de luz, accesorios y conductores eléctricos. 11 41 99 43 44. Ayán. Bueno, leo controlá a tu mujer con esos escotes, esa ropa que se pone, ¿viste? ¿Y el otro, cómo se llama el tuyo? Pit. ¿Eh? Pit. No, el nombre, el nombre. Esteban. ¿no? Esteban, ¿qué es Pit? Dicen Pitt, pit, querido. ¿Por qué? Ah, ya. Sí, por ¿Qué porque... es Pitt? Es de Pitito, pit. No, ese es aquel. Ahí le es Pitt, Pito. Ahí le termina. Tiene lo 10 el Pitt, ten eh, cuidado con tu mujer que acá viene, y te provoca. Ah, ¡Qué bonito de su mujer que es esto? Como a la paloma. ¡Wow! De que de barrio de barrio. ¡Qué berreta que es! De ¿eh? pueblo. Qué Ay, no, me gusta, me que va me hizo tentar tiene <risa>, risa contagiosa ese especial antes, antes de salir al aire jodo mucho con ello. que es la forma de, de salir con buena onda ¿eh? si Siempre... escuchara las cosas sí, que la, dicen la, la fin, no. esto es la, la final Mummy Mendoza que estaba acá con nosotros me decía cómo armás equipo hijo de puta ¿Eh? qué bien que armás equipo porque era carnada de risa para salir alto ahí está mira 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 está igual <risa> que <risa> vos la pose. La sí, pose es igual a... Ella se la estudió. Esto lo hiciste a propósito. Vos Ay, sabés no. que haces todo para volverlo loco gordo. Bueno. El, la, el pie de, de la editorial, el boludo este de Piri, se lo olvidó, no era la reina del mar. Era, era, el pie de la editorial era, eh, ¿cómo se llama? Cuando... La inmoralidad. <coughs> Callate, estúpido. ¿eh? <laughs> Digo, tenemos, lo tenemos atado arriba, ¿viste? atado de un tobillo y le pasamos la comida, le damos fainá porque lo único que pasa por abajo de la puerta y una banana. Que, sí, nos dijo el veterinario que es una banana por día. Así que está, demasiado hace. Mirá está tentada la guacha. Eh. Eh, ¿Cómo se metiendo la guachita? Pit, te hemos puesto. Bueno, escúchame. Este... Ahí está, muy bien, Piri, muy bien. Somos dos, nada, produciendo bastante bien. Y el Rengo. Bueno, hoy parece... A mí los boludos me arman el programa. Gracias a Dios que hay un 30% de pelotudos que están en estado virgen que me arman el programa, ¿no? Hoy yo iba... Iba a algún lugar en San Isidro, no me acuerdo dónde, y un muchacho en un auto blanco nuevo, de la manera de enfrente, me hace así, ¿viste? Bueno, está bien. Mm. Me dice, que vuelva rápido Cristina. Gracias, nene. No, pero no me dijo así. Me dijo, que vuelva rápido Cristina. Le digo, ¿qué? ¿Quedó algo para robar todavía? Andá a robar vos, ¿no? Entonces no, yo me fui para mi lado, para el de él, y empecé a pensar el monólogo de la noche. Le dije gracias, porque si no existiera esta gente, yo estaría cagado de hambre, porque uno, la verdad, es que se retroalimenta con los pelotudos. Y realmente empecé a pensar en la indignidad del votante de Cristina. Antes le quiero aclarar algo. Me siento desnudo en la camisa. Le quiero aclarar algo. Hay un juez que está siendo investigado, un carpetazo, por la exmujer por violencia de género. Ese juez es uno de los que hace falta que si lo sacan, Cristina podría quedar en libertad. Mm. ¿Sabían ustedes? Sí. Qué casualidad, ¿no? El kirchnerismo que es un especialista en carpetazos, en escuchar este, teléfonos, en leer WhatsApp, en investigar gente. El mismo Finado se encargaba de que le lleven las grabaciones de toda la gente, de todos nosotros, para escucharla en la noche, para poder dormir, escuchar a todo el mundo. está esta rara historia en la Argentina que eh, habría que hablar con las compañías de teléfono, no? Porque entonces, salgo a gritar a la calle, si el teléfono te lo escucha a todo el mundo, es terrible la facilidad que hay para que nos lean y nos... Todos estamos escuchados, todos estamos leídos, todo a mí me llaman periodistas acá, mirá que tenemos los WhatsApp, sí, pásenlo, le digo, pero tapen la parte de las tetas y del culo, porque son todas mujeres. Le digo, tapenlo, porque son la, los videos porno que me mataban en la, en la pandemia. La, la, los jueguitos de mi viudez. Pero no hay realmente, no hay seriedad en este país, no hay sentido común, es todo un gran puterío, es toda una vergüenza. Pero el 30% de los inmorales, que son el público ese de Cristina, que son inmorales porque vos podés no estar de acuerdo como estoy yo con mi ley, podés no bancarte a Lidia Alemoine. Puedes no bancarte a Yuyito y el muñeco de mierda ese que puso hoy. Puedes no bancarte las boludeces que se hacen mientras el país trata de salir. Pero estás con el presidente. La inflación baja, hay que seguir apoyándolo, hay que cuidarlo. Pero marcarle los errores, que son horribles. Los errores son bochornosos. Viste, antes los errores era Vudú llevándose la guita. Ahora el error es la señora Yuyito, a la que respeto, ¿eh? Pero jugando con Don Munico y con Chofer, ¿viste? O sea, ya dejó guardada la mesa de Lula, sube, y ahora Yuyito también tiene chofer. Es, es comiquísimo esto. Pero lo, lo terrible es que haya gente que apoya a Cristina Kirchner. Lo terrible es que haya gente que apoya la inmoralidad. Lo terrible es que haya gente que. que porque yo estoy de acuerdo con que diga, no lo quiero más a mi ley. En tres años hay que sacarlo. Ok, lo que no aguanto es que digan que vuelva Cristina. Pero esto es como el tipo que nadó hasta la costa porque se pudo escapar de sin llega, toca la orilla y vuelve para Sin-Sin nadando para que lo agarren. Tenés que ser muy boludo para apoyar un gobierno de una gente corrupta. Y tengo que tener cuidado a la hora de Cristina porque es muy probable que la sobresean. Porque se está preparando un posible sobreseimiento por carpetazos y si apretes a los jueces. Entonces, realmente, ayer un amigo me llamó y me dijo: Te voy a dar una mala noticia. Pero, ¿Qué pasó? Dice: No hay aumento, no. Es posible que a Cristina la sobresea. Yo, yo no te puedo creer, está condenada. Sí, pero el juez le apareció la mujer, que están los servicios operando a dos manos. Que, que la sobresía no quiere decir que sea inocente. Quiere decir que todos somos perseguidos por los servicios y carpeteado. Entonces, me gustaba hablar de esto esta noche: que la vergüenza, el bochorno, en los últimos, no sé, 30 meses, ponerle 40. Hemos caído en una vorágine de vergüenza ante el mundo. Hemos caído en una truchada y una porquería. Que ni nosotros mismos lo que hacemos periodismo lo podemos comprender. Lo podemos comprender. Porque todos los días pasan cosas que no sé si son hechas a propósito para despistar al ciudadano. O lo hacen porque son tan bestias y tan brutos. Que no se dan cuenta. Por eso yo digo: cuando un tipo te dice, aguante, Cristina, sos un inmoral. Sos un inmoral. A mí no me hace nada porque estoy barnizado. A vos te hace daño decir eso. Vos no podés, o sea, no tenés idea. Está el boludo que te dice, este, vos le pone decir, pero se afanaron todos, muchachos. Y ustedes no, y te mete a vos, ¿no? Como el boludo que te dice, ah, vos sos pautero. No somos todos iguales, te repito. Nosotros no. Y entonces ahora con mi ley, como todavía no tienen probado que afanó nada, eh, me todos ustedes, eh, que sean pauteros. No somos todos iguales. No somos choripaneros, no somos delincuentes, no somos alcahuetes, no vivimos de un plan, porque el que vive de un plan, como digo siempre, no es pobre. Es vago, es vago. Y los periodistas, a veces porque tienen miedo, a veces por demagogia, no se animan a levantar la espada para pelear contra ese flaqueo que son los mantenidos por el Estado. La cobardía. Tomamos la inmoralidad como algo normal y al que afana como un vivo bárbaro. Se la llevó toda, ¿viste? Tomamos la locura del gobierno de Miley como algo natural. Que se vaya con un infarto este, el ministro Franco, porque es el único que tenía que tapar 20 agujeros con 10 dedos. Y encima los pendejos lo cagaban a, 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 a pedo. Tenemos que soportar un Santi Caputo que te maneje la Argentina. Y ya está asimilado. Ya está asimilado. Viste, como... Que venga el amante de tu mujer a comer los domingos y ya está, ya sabemos que el domingo fideo para el amante. Somos muy inmorales, somos muy cobardes. Mira, me estuvieron llamando desde estuvieron llamando desde Villa Gesell. El intendente, ahora lo vamos a ampliar, ¿Sí? él, pa parece ser un corrupto importante. Lo denuncia a su ex mujer. Y el ministro de Seguridad o secretario de Seguridad está procesado por chorro. Así más o menos viene. Ahora, en Villagesel cuando yo lo empecé a investigar hace 10 años, hace 10 años, me, el boludo del intendente con el resto de sinvergüenza me nombraron ciudadano no grato, me hicieron una, un repudio en Villa Y en ese momento ninguno de los vecinos de Villagesel puso la pancarta en la entrada que diga, Babi no sos repudiado, sos bien recibido porque estás peleando contra los corruptos. Pero no. Yo Hoy saqué un concejal en la radio, ya que se Son todos cobardes. ¿O hay algún valiente? Porque para que estos hongos corruptos crezcan tiene que existir un pueblo de cobardes, de inmorales. Porque este ganó con los votos de alguien, si no hizo fraude. Entonces veo que nos quejamos permanentemente, pero que faltan pelotas en la Argentina. Y ese estúpido que hoy me dijo que vuelva Cristina es uno de los flagelos a los que le falta pelota. Y a veces pienso, y le estoy hablando con el corazón, tengamos cuidado, porque si le falla un cambio a mi ley, es muy probable que en un país de cobardes con un 30% de pelotudos vuelva Cristina. Y a vos te va a parecer la peor de las pesadillas, porque sos lógico, y sabes que se afanó el país. Pero un 30% va a estar contento porque vuelve el asadito. ¿Se acuerdan que Alberto Fernández ganó una campaña con una parrilla, con una tira de asado? Es insólito. Yo creo que ni en África cagada de hambre ganás una campaña de presidente con una parrilla, ¿viste? Porque todos hablan de... Las campañas hablan de edificios, de, de, de playas, de hotelería. No, este eh, volvió el asadito, te decían los negros. Entonces, creo que si siguen creciendo la cantidad de inmorales... La Argentina nunca va a salir del pozo. Y espero que usted que me escuche, creo que son muchos, está ahí está el boludo, creo que son muchos de esta hora, creo que usted tranquilamente puede no ser un inmoral y que su hijo no sea un inmoral y que su nieto no sea un inmoral. Me parece que tenemos que ir por ahí, por adoctrinar, por abrir los ojos. Y por hacerle dar cuenta a usted, yo tengo una locutora quinerista que la verdad es que ya me da ternura, porque a veces la inmoralidad de la justificación de los delitos te hacen pensar que no son malos, que son idiotas, que no se dan cuenta de nada. Pero después pienso en el filósofo Alberto Fernández cuando dijo el mérito no existe. Y entonces creo que es un adoctrinamiento de 20 años de hacerle pensar a la gente que la inmoralidad tiene que ver con el gobierno. Es una locura. Es como pensar que la muerte tiene que ver con el matrimonio y que los golpes tienen que ver con los hijos y que la droga tiene que ver con la juventud y que el aborto tiene que ver con el no compromiso y todos los que nos quisieron hacer creer durante los últimos 20 años de inmorales que culminan en el gran inmoral que es Alberto Fernández. La pata mediática ha sido siempre, siempre, absolutamente siempre imprescindible en este tipo de manejos y en este tipo de causas. Pasó en la dictadura militar. Bueno, yo creo que está en funcionamiento un programa eh, dirigido directamente a la proscripción de Cristina a las elecciones del año que viene. ¿En serio? ¿En serio que creen que nuestros gobiernos cometieron un fraude en perjuicio de la administración pública? Mi gobierno que entregó un, go un gobierno a un país desendeudado, desde se conforma un partido, yo lo decía el otro día cuando me tocó hablar, en la conformación de este verdadero partido judicial que vino a sustituir al viejo partido militar que impedía expresarse libremente a la voluntad popular que condicionaba la democracia, hoy el partido judicial también cumple este rol y en este tipo de causas. Pasó en la dictadura militar. Se imaginan si hubiera habido algún diario, algún medio, algún periodista, alguien que hubiera dicho: están tirando gente de los aviones, vivas, en la ESMA hay un campo de concentración, torturan gente. No. Eh, tampoco se daba paso a los habeas corpus que se presentaban en los juzgados, tampoco. Eh, pero siempre esa complicidad entre el Poder Judicial, los medios, sin embargo, la chorra y los ladrones somos nosotros. Ahora esta, estas 20 mentiras de la causa vialidad que he redactado como un aporte doctrinario, ¿vieron que en el peronismo están las 20 verdades del peronismo? Bueno, eh, hemos construido las 20 mentiras de la causa vialidad. Condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a la pena de seis años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, por considerar la autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Bueno, eh, verán eh, si realmente como pienso, la historia también los va a condenar. Pocas veces he visto una cátedra de inmoralidad y de mentira con un caradurismo acompañado de dosis de colágeno tan importante como el que hizo usted. Realmente cada vez que la veo más me asombro cómo pudimos haber soportado a usted, 20 años y a su marido, o a su hijo. Pero realmente también que usted no tenga la altura moral de decir soy culpable. Porque a lo mejor igual va a zafar porque en este país nadie va preso. Pero si usted llega a decir soy culpable, todos vamos a decir, bueno, cualquiera puede meter la pata en varios PBI pero encima quiere que le pedamos perdón y no me gustaría la verdad que usted que en cambio de 6 merece 12 según el fiscal sea sobreseído porque si usted es sobreseído no tiene más sentido pagar impuestos no tiene más sentido invertir en la Argentina no tiene más sentido absolutamente nada hagamos la Chicago de Al Capone y listo y afanemos todos juntos lo que queda. Pero esa es la inmoralidad, señora. Ese es mi asco. A esta altura, el gobierno de Miley yo la hacía condenada y con prisión domiciliaria. Pero me estoy enterando que no solo le pueden levantar la condena, sino que se puede postular a senadora o a presidenta. Mm. Asqueroso todo. Asqueroso. Bueno. bueno, la encuesta Basta Babi del día, Babi va en ese sentido. Mencionabas antes de la editorial al juez Hornos, ¿no? que, <coughs> que está, está horno. tratando la apelación justamente de la condena a Cristina Fernández de Kirchner por vialidad nacional. Así que le preguntamos a usted, eh, para usted, si hacen lugar a la recusación del juez Gustavo Hornos en la causa vialidad, ¿Cristina se vería beneficiada? ¿Sí o no? Entran a 24.com, <coughs> votan y al final del programa damos el resultado. Bueno, qué casualidad es? justo ahora salta el quilombo. Con la... Pero claro. Está todo arreglado, hermano. Querés que te diga, no al pedo, cuando se pelean Cristina y Milei, se pegan del cinturón para arriba. Está todo arreglado. Bueno, ¿cómo? por lo menos déjame dudar. Perdón, lo que vos estás diciendo, tanto Elisa Carrió como Mauricio Macri lo empezaron a plantear en marzo de este año. Que veían <coughs> movimientos no, muy tengo similares. Una pregunta, yo te hago una pregunta, les hago una pregunta. Yo soy vidente. Porque Piri me dice, ¿no? Todo lo que yo tiro un año antes, no. después se da tal cual. Y me dice, tenías razón. Boludo, no me digas, lo peor que puede haber es tener razón. Sí, claro. Porque, viste, si tenés razón porque no me va como el culo. No quiero tener razón más. Entonces, viste, Una... callaste. Acá los muchachas están de joda. Pero en serio, esto es lo mismo que el cornómodo. Te dice... Te acostaste ocho veces con mi amigo, tenés razón. No, no me digas, decime que no, no me digas tenés razón. Me encantaría equivocarme, me encantaría que alguna persona me diga en la calle, todo lo que vos dijiste es mentira. Pero, y ahora lo que dije en la editorial de ayer, que Macri está por su lado armando el PRO, mm. que mi va a quedar solo, que Cristina puede terminar con mi que el Cuervo de la Roque está armando el peronismo legítimo según usted. Entonces puede ser que esto al atomizarse en el revoleo y la desesperación, terminen Cristina y Milei haciendo una fuerza. Tengan cuidado con esto. No, 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 porque acá te dormí media hora y te la pusieron, ¿viste? Bueno, le están haciendo un poco el abrazo de oso, ¿no? ¿En qué sentido? El entorno, por lo que me cuentan, y e insisto, esto se sabía en, en marzo, había empezado a negociar por cuestiones de la justicia, y de buenas a primeras el quinonismo hace dos semanas, dijo, no, para lo que... No negociamos eso, damos un poquito más, damos un poquito más, damos un, un poquito más, un poquito más, lo está dejando justamente como que quede muy en evidencia, que hay vínculos, que hay nexos, que hay interlocutores para tener injerencia cada vez más en la justicia. Por eso pueden pasar muchas cosas, lo único que no tiene que pasar es que vuelva Cristina al ámbito político, es una mujer que tiene que ir presa, sí. vudú. todos los guachos estos que estaban con ella tienen que ir en cana. Yo la verdad que la, la, la pelea mía es cuerpo a cuerpo. Porque yo no quiero a un vudú que no haga política. Quiero un vudú preso. Nos afranó la guita nuestra. Totalmente. Y acá todavía no volvió un mango y seguimos garpando. Y la gente está pobre y seguimos pagando. Y los jubilados no comen y seguimos pagando. Y cuando algún boludo dice que eh, eh, la guita de los jubilados con mi ley. No, fútbol para todos. Se bancó con la guita de los jubilados. Se robaron la guita de los jubilados. El primero que metió la mano en el bolsillo de los jubilados de la postdictadura, fuerte, fue Néstor Kirchner, copudú. Babi, te voy a hablar... Pará, iba a hablar ella, sí. sí. No, que el relato kirchnerista se va a seguir manteniendo siempre y cuando del otro lado la veamos venir, pero como vos decís, concejales, como pasó en Villa Gesell, nadie levanta la mano, nadie dice hasta acá llega. Además, ¿sabes qué pasa, Daniela? Yo esperaba un gobierno de este hombre que tenga un 10 minutos por día para decir, y los ilícitos de este gobierno son... Exactamente... Bla, 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 bla. No, taparon todo con tierra. Bueno, y por eso se sigue sosteniendo. ¿Qué decíamos? Babi, un escándalo en Formosa. Hay una diputada provincial, te voy a decir el nombre, Gabriela Neme, que está denunciando <coughs> un supuesto abuso sexual de un militante del PJ. Se llama este hombre Virgilio Añole. Hay un video fuertísimo. ¿Lo tenemos? Fuertísimo, donde se lo ve a él con los pantalones bajos, con este ah, chico con un, discapacitado. Exactamente. Sí. Se lo está denunciando. Mirá, él hizo un descargo. Mirá, ahora lo vemos. Mirá. Pero tenemos el video. ¿Sí? No Escuchá. Ponelo, ponelo. Yo sí que bueno. Hola, muy bien, que ya sale mi colectivo para allá para solucionar un problema. Un malentendido que hubo ahí. Vamos a contar cómo es. Me están acusando cosas que yo no sé. El amigo Vicente estaba tirado en la esquina, dentro de la capilla estaba tirado ahí en plena 3 de la tarde. Nadie lo alzaba. Había gente en la peatonal y inclusive estaba Perico ahí en la casa y Perico cobra por él y tampoco no capaz de alzarle el pobre que estaba tirado. camisado y su pantalón abajo porque se orinó todo. Pues también me, me están acusando a mí de que yo me abusé de Vicente. Mentira, yo no hice no, no. nada. Le alzo a Vicente Upa y le llevo a su cama. Entonces le ha puesto él ahí y pongo, le pongo, quería poner una remera y le quería ponerle su pantalón. Eso Y ahí entró Perico, Néstor Mendoza, con una camarita de su celular, me dijo, ¡esa! ¡Te voy a crachar! Y ahí me fui y la agarré. Como estaba cerquita de la puerta, la agarré y le empezamos a luchar. Yo creo que le pegué dos piñas a él Quería sacarle un celular porque no, no puede ser. Después corrió y él me decía, se reía de mí. Te voy a escrachar, te voy a escrachar. Y me paró eso muy bien. ¿no? Y esa noche, misma, él tenía que escracharme. ¿no? Sábado, domingo, nada. Recién hoy quiso quemarme. <laughs> Ahí está el video que es en la capilla, donde este perico pero se ve que está, entra filmando. Lo, lo que usando. se ve está esta persona discapacitada, no. él está apoyado claro. sobre él y cuando lo filman, está él con los pantalones bajos. Eso no lo podemos mostrar. Claro. Él se va subiendo a los pantalones y él está negando todo, pero desde Formosa también se está investigando porque este hombre habría estado preso ya. Por antecedentes similares. Pero es terrible esto. Es terrible. ¿Qué este es hombre concejal? es. Este es, milita no, es militante. Es, es, es militante. un periodista que trabaja en una radio y es militante del PJ que trabaja para el concejal Vicente Infran. La denuncia puntualmente la hizo esta diputada, que es Gabriela Neme. Y ¿Sí? para que si vos recordarás, Babi, es quien. Puedete. Lideró las denuncias durante la cuarentena por las violaciones a los derechos humanos que llevaba adelante Gildo Infrán en la provincia sí, de Mondosa. Es... ¿Te acordás los centros que parecían, y disculpen sí. si quieren la comparación, centros de detención clandestino donde las personas estaban sí, asesinadas? Este, este ¿Puede, ¿Puede contar algo o no? Sí, claro. Ah, ¿Y contó? Ah, pens no, perdón, no, 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 lo entendí víctima. mal. No, no, la víctima ¿Cómo? no. No, es un chico no. discapacitado. Es claro. un chico discapacitado, pero es estar es Lo que están pidiendo es que, o sea, que actúe la justicia. En las últimas horas supuestamente estaban viendo si se entregaba, si lo detenían, él salió a dar este video. Bueno, chicos, hablando de entregar y detenerse, Alberto Fernández, ¿no tendría que está detenido? Bueno. Y... Te... Hoy justo estuve averiguando, estuve preguntando en la justicia. Hasta ahora, a ver, hay dos motivos por los cuales pueden detenerlo preventivamente. Porque en... Porque puede entorpecer la causa o porque se da la fuga. Hasta ahora el ponerse a derecho, a dar testigos, que después hay que ver si terminan siendo testigos que aportan algo o buscan llevar la investigación a otro lado, está derecho. La única forma que había de, de tenerlo detenido era si se comprobaba que había violado la restricción a comunicarse con Fabiola y eso no lo violó. Ahora, eh. yo pregunto, no, habiéndolo conocido, no personalmente, pero por vía chat, hmm. eh, por vía WhatsApp, Alberto... No puedo creer las cosas que ha hecho. Con esa señora de la casita del puente de Mar del Plata, él me ha jurado y me ha perjurado y, y se ha humillado. Babi, te juro por Dios que nunca le toqué un pelo. No, pero Alberto no dije que te acostaste con ella, dije que le diste 40. para mí como ciudadano, la vida privada de la gente me importa un carajo. Siete se culió a todo el mundo, el problema de él, son mayores. No abusó de nadie, no hay que meterse. El problema es que él cogía con la guita nuestra. ¿Me entiendes? Sí, hacía transacciones. Ah, o era. sea, entregaba o, o dinero a cambio. ¿Esto de... 40 palos de la chica del puente? Puestos. Es como le dijo Montenegro, el intendente. Alberto, se podía haber hecho una escuela con esa guita. No, y no olvidemos que también quien eligió a Alberto Fernández, quien lo como candidato y que ahora se está haciendo la desentendida es Cristina Fernández de Kirchner. Quedó casualidad ayer a una colega. En un canal, la destrozaron por decir esto que estamos diciendo otros. nosotros ahora, mirá. Esta chica me gusta mucho cómo habla. Al menos me llama la atención que una persona que dejó 20 millones, me voy a subir el retorno, perdón. 20 millones de pobres en la Argentina no quiera venir a enseñarle algo a alguien que no, digo, no, no. de economía claramente no, no sabe. Pues no sabe, ¿no? Habrá... formado habrá, no parte habrá, de un no, gobierno habrá, que dejó 20 millones, claro, pero claramente pero fue, ella no hizo nada. Perdóname que, que diga esto, Colo, eh, porque ella fue la que eligió también, sí, ¿no? Eh, ella, Ella, claro, ella, eh, digamos, una persona que eligió a Amado Gudú, ¿no? Que ya sabemos dónde terminó después. Alberto de Fernández. Vice, ¿Me dejan terminar, chicos? Si no, me voy y vuelvo dale, mañana. Dale, dale, Gracias. dale. Gracias. Eh, Amado Budú como vicepresidente, al golpeador Alberto Fernández, que le otorgó un premio, no un premio, sino un máximo reconocimiento a Maduro. Un máximo reconocimiento, un máximo reconocimiento a Maduro al dictador maduro. Entonces, que haya, que, que se... Se ponga frente a Twitter o a donde quiera, hacer un juicio de valor, me parece que, digamos, no, no, digo, no voy a decir que no Pero están sus capacidades, igual, ¿eh? porque creo que no es una mujer Cristina. muy capaz. No, no, no es que no Está me claro. gusta. No me gusta que se ponga en este lugar, no, no, es lógico. No, no. Que se vaya, que hoy, digamos, quiera enfrentarse con que alguien aplauda, que es más Milen. que ella. No. Gracias. Primero, es que aplauda, siempre que eh, entra al terreno, entra a destiempo. De lo que sea que habla, entra a destiempo, porque todavía no la vi hablar de los muertos de Venezuela. Alguien que dejó 20 millones de pobres y un país con el 45% justamente de gente que no puede este, eh, comer, básicamente, que com bien, o sea, realmente clara. no entiendo en qué lugar se para para criticar a un está presidente bien, que bien. acaba de asumir hace ocho meses. Eh, a nuestra compañera, felicitaciones, eh, pero si querés que te echen del canal, las otra cosa, renunciar en público. <laughs> te, te van a echar. Pero realmente tiene razón todo lo que dice. ¿eh? Eh, ya Cristina es una vergüenza hasta para los propios. Igualmente, dijo Amado Budú: se olvidó de Lázaro Valls, se olvidó de Devino, de López. De, ¿De quién? López. De López, eh, de Chiavi. Eh, no, todo. todo. Fíjate sí, sí, sí. cómo sí, sí. saltaron, le saltaron a yugular cuando dijo Alberto Fernández golpeador. Es cierto, hay que esperar que la justicia lo determine. Pero digamos, verdad? acá está. No, en eso tiene razón. Eh, hay que esperar, porque, mira hay otra cosa. Hoy fue a declarar la sí, esteticista. La esteticista. Sí. De, después la pedicura, después la manera. ¿Cuánta gente trabajaba para Fabiolita? No sabemos Mientras la momento. gente no tenía para comer. Pregunto, porque nos olvidamos de esto, ¿eh? tenía maquilladora, vestuarista. Eh, la, personal Marafio, ¿Eh? El personal trainer. Personal de, un 200 el personal trainer. Un millón doscientos cobraba el psicólogo del perro. ¿Y sabes qué hacían cuando vos preguntabas? Porque pedías información pública. Te mandaban a la justicia. Y había doble lista de entradas a la quinta, creo, avisar ¿eh? Y algunas, algunas entradas no ah, las pasaban. Y un pasadizo secreto también. Mm. Y hay muchas más de las que piensan. Mm. Entonces, pregunto yo. Este, Fabiola no era una víctima. Era una víctima de los golpes. No tiene nada que ver. Que eso lo tiene que comprobar la justicia, pero no fue una víctima de los cuatro años que vivieron a cuerpo de Rey. Y es más, las hijas de mi mujer viven en España, a unas cuadras donde vive Fabiola. Fabiola sale de noche, va a buenos restaurantes, pinea todo el día. O sea que no, no anda. Es víctima y victimaria no, según no. el caso. No anda fregando pisos para vivir, ¿eh? O no se, no se coman el, la mentira. Es que las relaciones tóxicas, <coughs> en este caso hay una situación transaccional, ella en algún punto tenía un beneficio por estar en esa relación, y otra por cosa, eso entra... Y otra ahí. cosa, ¿por qué no viene la Argentina, Fabiola? Que le tenemos que pagar una fortuna los custodios en España. A Ay, ella, ¿sí? la mamá... Porque ¿saben qué pasa? El... En mi barrio roban y yo no tengo custodio. Y la vida de mi familia es igual que la vida de Fabiola, ¿por qué la tienen que cuidar a ella entre pañales? Cuando todos estamos amenazados de recibir un tiro en la cabeza para sacarnos el reloj. Y aparte de eso, hay que, que es verdad, hay una cosa que insisten, insisten. No se sabe cuántos pobres dejó Cristina porque no quisieron medir la pobreza. Entonces, cuando Mariana Brey dice se dejaron 20 millones de pobres, los que le responden tenían que callarse la boca y decirle sabes qué Cristina ocultó la pobreza. Al día de hoy, los 12, <coughs> los ocho años de Cristina presidenta, no tenemos Perdón, un y no solo de, dato y no de, de la nada. Z y no hable de Lázaro Báez, pero sí voy a hablar cuando hoy Cristina habló de los desaparecidos uh -huh. y la prensa en el sur, en su barrio, a pocos metros de su casa. Desapareció una mujer que nunca más la encontraron, Cristina, y usted nunca más la buscó. Es más, le mataron a su secretario en circunstancias que nunca más quedaron aclaradas. Y con una misoginia total dijeron, era gay. Mm, raro, un muchacho que dejó varios millones de dólares, cuando en realidad era nada más que un simple secretario suyo. Raro lo que pasó ahí. Ni hablar de, de otros casos anteriores con su marido. Pero realmente, que usted hable de derechos humanos. Cuando usted se cagó en los derechos humanos y usó a Carlotto y Bonafini, que también, igual que Fabiola, se beneficiaron del contacto con el poder, como Milani, Pérez Esquivel, y todos esos cararrotas que pulularon alrededor suyo. Entonces, explíqueme, señora, ¿de qué derechos humanos me habla usted? ¿De los derechos humanos que hicieron un negocio enorme en 20 años y le ayudaron a mantenerse en 20 años? O de los derechos humanos de todos, incluso de los que ustedes con la miseria absoluta. Sí. Déjese de joder, Cristina. Sí. Sean las mentiras, se le ve el conejo, ya no le creemos más. ¿sabes? Pero, Gaby, no le creemos nunca, nunca le creímos. Muchos no le creemos bueno, hace no, mucho pero tiempo. Hay mucho que le pero, cree. ¿sabes qué pasa? La justicia. Si no hay justicia, el storytelling y el relato siguen Bueno, pero pendiente. no te quepa duda que si a la mujer esta no la condenan. Vamos a decir, chau, no hagamos ni denuncia. La mujer golpeada no va a hacer denuncia. El estafado no va a hacer denuncia. Nadie más va a hacer denuncia. Y va a ser una anarquía. ¿Qué es eso? Es Leopoldo. quién apareció. No lo exponemos, Babi. Tranquilo, escúchalo al señor Moro. No, quiero decir una cosa. Yo milité con Leopoldo en la democracia. Era otro hombre. Ahora sé que no anda bien de salud y espero que se ponga bien de verdad. Escuchalo. El miércoles los jubilados, tu padre, tu abuelo, tu tío y vos mismo el día de mañana se juegan una partida muy importante. ¿Y dónde se va a desarrollar esa pulseada? En el congreso y en la calle, simultáneamente. Lo que no podamos destrabar en el palacio, se puede destrabar en la calle. Y a su vez la calle puede empujar a que muchos diputados que están indecisos o que incluso están dispuestos a cambiar su voto de hace 15 o de 20 días atrás, se decidan y le den un respaldo a los jubilados. Por eso es importante estar en los dos lugares, nosotros los legisladores adentro del recinto, controlando, discutiendo, debatiendo, que aquellos que votaron a favor de una nueva fórmula jubilatoria para mejorar en parte los ingresos de los jubilados, porque hablemos claramente, tampoco se trata de resolver a los jubilados pero, ¿vale? una situación que se viene acumulando. La verdad que a mí me traiciona el corazón. No puedo yo no tengo capacidad de odio. Me enojo, pero no sé odiar. Pero realmente por los años de militancia para que vuelva Alfonsín con este hombre, cuerpo a cuerpo, mano a mano, él lo sabe muy bien todo lo que pasó. Verlo en esta actitud, con, ¿para quién? Para qué? Es, es terrible. Es, yo no puedo creer la inmoralidad de este hombre. O, o lo apretaron, o no sé, mire, no. Pero no puedo ver el oportunismo y la inmoralidad de Leopoldo. Cuando parecía, está bien que en el velorio de Alfonsín alguien le dijo: tomate la de acá adentro. Lo echaron. Yo pensé que era radical. Pero realmente, y también pensé que eran los otros boludos radicales que andan negociando con todo el mundo para mm. votar en el Congreso. Mm. Me dan vergüenza. Cinco Pero, diputados. Bueno, yo digo que no son radicales. Mm. El radicalismo murió con Raúl Alfonsín. Todos son oportunistas. Lo los que siguieron no lo reconozco a ninguno. Son todos oportunistas. Pero Leopoldo lo veo así, viejito, hecho mierda, y las manos le tiemblan. Y, y, y me doy cuenta que también a mí, ¿no? ¿Cómo se nos pasaron los años? peleando por la democracia, fueron cuarenta y pico de años. Pero con este, éramos así, ¿viste? codo a codo, enfrentando a los piquetes, enfrentando al buen peronismo, al de verdad, al peronismo enemigo, amigo, <coughs> que nos peleamos con afiche en grudo. No, viste, a ver quién había robado más. No puedo ver, se podía haber quedado en un lugar tranquilo, Leopoldo, haber envejecido en radicalismo tranquilo y haber terminado como Pugliese. Pero prefirió terminar en el barro como todos los chorros. Y se suma el pedido de muchos, gremios <coughs> o Furlán de la UOM también pidiendo a la calle. Ahora, Babi, te cambiamos rotundamente de tema. Este es tu otro, programa? Otro cruce. ¿Qué ganas tiene de tener un programa no, propio? Basta Babi, magui. No, basta, gracias. en la radio basta mal. Basta mal. O sea que en <laughs> la radio <laughs> me hace Ay, lo me mismo. <laughs> te hace? Sigo no. directiva, Babito. ¿A este pajero ¿Te lo hace a propósito? No, está muy bien. Piri. Para congraciarse con vos, dale vos, Magui, dale ¡No! vos. Nunca en los cinco años no se levantó a nadie, pero le he dado cámara ¡Piri! a todo el mundo. Vos quedate tranquila. No, dale, que es para que, para que puedas ver todo lo que tenemos para ya mostrar. Ya sé, lo que tengo hoy lo vi todo el día antes. Hoy tengo los huevos, y el más infierno hoy. así. Así tengo los huevos del Ay, fierro. Martín Fierro. Ay, no, no Martín Fierro. Estaban los boludos con el bronce en la mano, emocionados. Déjenme romper la bola. Esto con es mejor, porque hoy lo escuchaste, hoy lo escuchaste, pero no lo vi. No, pará, pero déjame terminar. Sí. No venda más que lo vendo yo. Y hay una cosa peor. Mirta Legrán, un fenómeno. Susana Jiménez, dos fenómenos. La Negra Tauro, mi amor, bien merecido lo tenemos, sí. porque sos una gran compañera, una luchadora, todo. Sí. Mariana Fabián estaba espectacular, Masoco lo ganó. Está todo bien, pero lo de Gran Hermano, qué mierda hacen ahí? ¿Qué mérito tienen estos pendejos que estás hacen todo lados de Mirta Alegran? Y encima cuando perdieron hacían, "No, no, pero ¿quién se creen que son?" Te juro, eso eso de fabrica boludo. Eso de, mire, de, de, de la máquina de chorizo de boludo. Miralo.

¿Te acordás sí, cuando no. Miley fue estando Fátima de novio? Sí, con hace Miley, todo. Le... Fue al programa ese de cable, lo tocó. Sí. Claro, a eso lo, se pe, refiere. Lo terrible no es esto. Lo terrible es que Miley esté saliendo con una mujer que tenía el póster en la habitación cuando era un nene. Eso hay que ir al psicólogo. ¿Entendés? Es lo mismo que yo empecé a salir con, con María Aurelia Bisutti. Dejate de joder. Y, esta mujer, y que, no, que, que ella se pelee o ella haga todo está, el show. no sé si le convendrá Bueno, tiene mejor pincha, tiene chofer, si le conviene. Pero es grande para hacer esta boludecia. Sus hijos jugando siempre, con ¿sabes? los muñequitos de, de Mira y ella. Un poco de esto lo que voy a decir de, de, dejamos esta parruchada. Es lo que vamos a ver el domingo, Babi. El domingo se va a preparar un operativo muy parecido a una apertura de sesiones legislativas por una presentación del presupuesto que es un <coughs> trámite administrativo. Pero tenés que pagar a la policía extra, tenés que pagar a los empleados del Congreso extra, de todo para que presenten el presupuesto en prime, en prime time, nueve de la noche, un domingo. Insólito. Mira, mira lo que hace. Que me da, me da, me, la verdad me da, da vergüencita. ¿no? Alguien se lo tiene que decir. Da vergüencita. Bueno, sacala, sacala. 40 no le minutos va. ¿Eh? Me, me, me preguntaba Piri cuánto duró el discurso el domingo. 40 minutos en prime time lo vas a tener el presidente. En un momento en que no, no hay plata no siendo... a... Me llamó Georgina hoy para salir el lunes a la mañana a hablar de eso. Como no lo voy a ver porque no entiendo el presupuesto, porque después es lo que se les canta el culo con el presupuesto. Entonces no, no lo voy a ver. No, tema... Bueno, ¿qué más tenés? Salgamos acá, dale, me acuerdo. Georgina Domina en podrido. ¿Sabes con quién? ¿eh? Yoyito y Yoyota en podrido. ¿Sabés quién eh, llegó a una conclusión muy parecida a vos sobre Cristina Kirchner? ¿Quién? Navarro, mira lo que dijo. No, dejé de joder. No, Navarro. te lo juro. No, no es un chiste. Grado, no, es un chiste man, no, es... no es un chiste. Te juro que no es un chiste, mirá. La propia Cristina reconoce hoy en el documento que emitió esta mañana que el peronismo se desordenó. No, se no torció. reconoce. Cuando diga yo me equivoqué, no, no, eso es autocrítica. No, no, eso no lo dice. No, hay, no, no habla en primera persona. Por supuesto es primera hay más persona. autocomplacencia que autocrítica, pero sí admite que hubo una serie de malos diagnósticos respecto a la demanda social. Pero no, sin duda, eso viene hace muchos años. En ningún momento, por ejemplo, en ningún momento, con ningún gobierno mejoró la salud pública. O sea, vos ibas en la época del Kirchnerismo igual a un hospital y pedías un turno y tenías una mancha así en el pulmón, y lo digo porque le pasó a mi cuñado en 2011, y le dieron para que se haga un estudio cuatro meses después. Si hubiera esperado cuatro meses, se hubiera muerto. ¿Sí? Es decir, hay mucho... la, el tema de la educación se deterioró vale. en muchos años. La... Todo eso es otra cosa. Yo lo que digo es que... Veo una trampa y no me la banco más la trampa de elegir a uno, es decir, le echamos la culpa a ese, Toda no, no, la culpa por eso, por eso. a Entonces volvemos nosotros, la próxima vez te presento otro candidato bueno, eso y volvemos que... nosotros. Eso es lo que sucede. Eso este... yo no me voy a hacer el boludo. No, no te haces el boludo. <risa> <risa> sos vivo. Porque vos sos el único de los periodistas que se fue multimillonario el kirchnerismo. Multimillonario. Ahora lo único que me fue a es que me haga basta Navarro, ¿viste? Pero realmente, como es una veleta este pibe, es vivo. Yo, hay, que, hay que admitir que tienen que ser inteligentes. Este pibe era columnista. La culpa de, de este tipo la tuvo Feynman. Porque cuando ¿Te agarró cómo una se peleaban? Lo salvó. ¿Te acordás cómo se peleaban? No, la pero seguridad? lo salvó. Le agarró una Seville y lo salvó, Eduardo. ¿Sí? Pero, pero había que salvarlo, está bien. Pero para que haga tanto daño es, es muy mal pibe. Muy mal pibe. Pero Fortuna ganó con el Kine, muchos millones. Además tiene radio, un canales. Era un simple columnista, un laucha. Y ahora le pega a Cristina, porque que le pegué yo, que le pegué 20 años todavía. Pero este le pega la mano que le da de comer, es terrible. Bueno, Bernardo Neusta decía algo que te este lo aprendió muy bien. Tengo tres productos para vender. ¿Hablo bien, hablo mal o no hablo? ¿Cuál quiere comprar? Mm. Y Bugibor, todo le ponían fortuna. Estoy sorteando en mi Instagram arroba ángel el Camadito. ¿eh? Dos millones y medio de mango cuesta. Podés escribir, parrilla, todo. Tenés en tu departamento, en el balcón, en tu casa. En dos minutos lo prendés y haces una comida maravillosa. Camado. B10, el verdadero. No compre otro. ¿eh? El B10 es el auténtico. Cagaron mucha gente con lo de porcelana que venían de afuera. Es todo trucho. Viví mejor con sal marina, gel sin más rica, sana, natural, sin químicos. Con minerales naturales, hierro, sin potasio, fósforo y todo lo que te aporta calidad en tu vida. Ahora, en su nuevo y práctico envase, encontrar sal marina Kelsin en dietéticas y supermercados o llamando al teléfono en pantalla. Galletitas Disma. volvió el paquete. <laughs> Dismay, Mejores No hay, es una empresa familiar con más de 30 años en el mercado, acompañando el crecimiento y aprendizaje de todas las edades. Mientras estudian los pibes, se come la galletita. Y con una gran variedad para que puedas elegir. Nos encontrás en la web. Si su kiosco no tiene Dismay, la gente le va a ir a pedir Dismay y no le dé todas las demás humedad. Dismay, Mejores No hay, Dismay.com.ar, galletitas Dismay, Acompaña en tu día. Galletitas Dismay es tu elección. No te quedes afuera y disfruta de la variedad que Dismay tiene para vos. Vainilla, crackers, limón, coco y más. Visita nuestra web, dismay.com.ar. Galletitas Dismay, acompaña tu día. No, ¿por qué? Estoy ¿Qué muy bien, estoy ojos? muy... ¿Qué tienen esos ojos? ¿Es una poesía? ¿Es un no, poema? No, no, no. no. Ah. ¿Qué te, ¿Qué te pasa? Este? ¿No estoy perdida? Estoy muy contenta porque ganó Cari Mazzocco la oh, cobertura. No seas Así que estoy muy contenta. No, mira, te iba a tirar el chivo no de tu página, deja de qué joder. Te iba a tirar el chivo de tu página. Daniela, <laughs> no te de nada ahora por alcahueta, deja de qué joder. <laughs> Emsa inoxidable, máquinas y accesorios. Para, mira, me pone nervioso. Máquinas y accesorios para la industria este, alimenticia y equipamiento frigorífico. Todo en acero inoxidable, financiación directa de fábrica, todos los repuestos oficiales, servicio técnico especializado en el día, soluciones industriales en un solo lugar. Somos familia, somos EMSA Inoxidable, www.emsainoxidable.com.ar. Avenida Alberdi 7371 Mataderos. Se viene la primavera, quiero mandarle un beso grande a Luis Ventura, que está con un problemita. Te quiero mucho, Luis, te mando un abrazo enorme. Se viene la primavera y es momento de renovar tu casa con Valen. La única pintura fabricada en Mar de Plata, tu casa es única, tan única como nuestros colores. Dale valor a todas tus superficies, eh, haz en tu casa todo lo que te quieras imaginar con pinturas Valen, que es la mejor pintura de la Argentina. Valen, pintura oficial de la Selección Argentina de Fútbol. Conseguirlas en las mejores pinturerías del país o contactanos en arroba Valen Pinturas. Pinturas Valen, tu casa lo vale. Nuevas pinturas para pisos Valen. Color gris, verde cemento y blanco. O el color que vos prefieras. Pone tus pisos de moda con Valen. Pintura oficial de la Selección Argentina de Fútbol. ¿Sabías que hay una empresa que te controla, que no te falte nada en tu stock, que no falte mercadería? En Lo Veo por Vos trabajan para eso, para controlar tu empresa, que no falte nada en los estantes. Permanentemente sus ojos, los de Lo Veo por Vos, están controlando. En Lo veo por vos, monitoreamos tu personal las 24 horas. Controlamos tus ventas diarias, cargas y descargas de mercadería. Entregamos un informe donde se evidencian los hechos. Estamos para cuidar de tu negocio. Visítanos en loveoporvos.com Te recuerdo, Star Joyas paga 134 mil pesos el gramo de oro y está en Avenida Alvear, 1551 en Recoleta. Puede cotizar al instante en WhatsApp al 116-868-6767. Y ahora no voy a dar tu WhatsApp por acá, vuelta Los últimos serán los primeros. Bueno, quiero mandarle Daniela Karina Lucía Masoco, que me tiene ahí de columnista. No me llevo Vamos, nada. acá toda la noche te lucí, todo el mundo te conoce. Te escriben en Instagram. Quiero que no te dejan hablar un carajo. Quiero mandarle a Karina Manzocco. Que... <laughs> Doctora, ¿cómo es? Daniela estuvo? de Lucía, mi Instagram acá está. Te no? espero. Decirlo, bien, sumate, decirlo. Daniela de Lucía. Lo tienen en pantalla, sumate al Instagram, me opina. No. Hay muchas cosas. Me están matando en Instagram. Lo digo, deme. Eh, Hay muchos haters, pero igual los quiero, ¿Qué te gracias. Putean? De todo, me dicen. Sean dice? buenos, sea, somos buenos. ¿Y a mí también? No, un poquito. Se meten con Solo pichongo. Como... mazoco? Con pichongo no se mete ¿Y nadie. ¿Y de mazoco? No, de mazoco todo el mundo me habla bien. Uh. Uh. <laughs> Mira, Epa, Epa. Epa. Vamos con la encuesta, Babi. Vamos con la encuesta baja, Babi. ¿Sabes cómo sale como... Sí. Vamos rápidamente. Se si hace el lugar. A la recusación del juez Gustavo Hornos en la causa vialidad. Cristina, ¿se vería beneficiada, sí o no? Y el resultado dijo que el 82,7% de los encuestados dicen que sí se vería beneficiada y el 17,3% que no se vería beneficiada. Se terminó el programa y, como siempre, nosotros siempre mostramos dónde tiene el mago el conejo. <risa> Cristina, <risa> se te ve el conejo.